Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Pablo Coronel. Bienvenidos a esta jornada de sistemas de gestión de calidad y gestión de riesgos. Hoy vamos a estar compartiendo dos charlas, una específicamente a lo que es ISO 9001, que me va a estar acompañando en esta presentación el licenciado Daniel Basualdo, y a continuación estaremos con el licenciado Matías Álvarez en lo que es gestión de riesgo. Bueno, vamos a dar inicio a la primera etapa de esta presentación. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los participantes y gracias por venir a escuchar esta charla, a conocer un poco más sobre lo que es calidad. No sé, Pablo, si vos querés ahí comentar un poco la agenda de hoy. Bien, la agenda de hoy, en principio, como comenté, vamos a estar hablando sobre la familia de la norma ISO 9001, la importancia de los sistemas de gestión en las organizaciones, las etapas de implementación. Al finalizar vamos a estar dejando un espacio de consulta. Tanto en la primera charla como en la segunda charla, que es a continuación de esta, vamos a hacer el espacio de preguntas y respuestas que ustedes tienen dentro de este espacio de Zoom para hacer las mismas consultas, y esas las vamos a estar respondiendo al final de cada una de las charlas. Mientras vamos avanzando con las presentaciones, vamos a ir recopilando las consultas y al final de la misma vamos a estar dando la respuesta de cada una de ellas. Así que, bueno, muchísimas gracias por participar y bienvenidos a esta presentación. Bueno, perfecto. Para arrancar con esto y introducirnos un poco en lo que es la calidad, vamos a hacer unas pequeñas preguntas para que ustedes participen. Para eso pueden con su celular escanear el código QR que aparece en pantalla o directamente ir con el navegador y poner el link que figura acá, joinmyquiz.com. Yo les voy a estar mostrando la pregunta. Les voy a dar un tiempo para que ustedes puedan ingresar entonces al navegador y les va a pedir el código de juego, que es el que figura en pantalla, el 426280. Ahí unos ya están entrando, vamos a dar unos segunditos. Bueno, segunditos y arrancamos. Muy bien. Bueno, ahí están ya contestando la mayoría. Vamos a esperar un poquito más. Vamos a dar unos segundos más antes de terminar. Ahí ya quedan unos pocos. Bien. A ver si funcionó esto. Bueno, a ver, las preguntas, ahí está. Está tardando un poquito el quizzes. Vamos a revisar las preguntas. Bueno, para introducirnos en lo que es calidad. Una de las primeras preguntas que hicimos, a ver, por un lado se ve un bife y por otro lado una hamburguesa de McDonald's. ¿Cuál de los dos tiene mayor calidad? Y la mayoría, 62 personas, eligieron el bife. Ok. Siguiente pregunta.
¿cuál de los dos tiene mayor calidad? ¿Un servicio que presta un taxi o, por ejemplo, el Uber? Y ganó 50-31 el Uber. Bueno, ok, analicemos un poco esto. A ver, vuelvo a la presentación. Bueno, entonces, por un lado, vemos que la mayoría de la gente eligió el caso del bife con respecto a la hamburguesa. Probablemente, quizás algunos de ustedes hayan elegido el bife pensando que, bueno, podría ser mucho más rico que la hamburguesa, y eso lo ponderan entonces como que ser un producto de mayor calidad. Tal vez pueda ser considerado más nutritivo, no sería considerado una comida chatarra como podría ser la hamburguesa. Por otro lado, quienes eligieron la hamburguesa tal vez lo hayan hecho porque en sí la hamburguesa que brinda McDonald's es una hamburguesa que se puede encontrar, podemos decir que está hecho bajo condiciones estandarizadas, ¿no? Porque si vamos a un local de McDonald's en Buenos Aires, o en Estados Unidos, o por ejemplo en Europa, probablemente si pedimos ese Big Mac, vamos a encontrar que la hamburguesa tenga prácticamente las mismas características en lo que respecta a sabor o a textura. Quizás también algunos hayan elegido la hamburguesa porque lo ven como parte de un mejor servicio, el hecho de que sea una comida rápida y no haya que esperar mucho tiempo. Es decir, puede haber diferentes fundamentos para elegir uno u otro. Y quizá también haya algunos que no elijan ninguna de las dos opciones. Imagínense el caso, por ejemplo, de un vegetariano. ¿Podrá ser un alimento de calidad el bife o una hamburguesa si uno es vegetariano? Bueno, y lo mismo, el mismo análisis podemos hacer en el caso del servicio de taxi o Uber. Probablemente muchos que salió mayoritario hayan elegido el Uber por un tema de seguridad, de saber de antemano quién va a ser el conductor, de poder conocer el recorrido, quizás también por un tema de costo, puede ser. Por otro lado, también. ¿Cómo, Pablo? Generacional también. ¿No? Tenemos como que más aceptación en el público más joven el Uber que en las personas mayores. También, totalmente. Una persona mayor quizá no está acostumbrada a hacer una aplicación en el celular para poder hacer un pedido y va al servicio tradicional y le es mucho más fácil ir a la calle y directamente parar un taxi. Entonces habrá que ver qué es de calidad para esa persona. Con todo esto, entonces, ¿qué quiero decir? A ver, para entender un poco el concepto de calidad, tenemos que saber qué es lo que esperan del otro lado, a lo que nosotros le vamos a dar nuestro servicio o nuestro producto. Y si hay opiniones tan contrapuestas, podemos llegar a pensar que la calidad es de alguna forma subjetiva, pero justamente el trabajo que hay que hacer para poder definir bien la calidad de un producto o de un servicio, es hacerla objetiva. Y para eso vamos a tener que entender cuáles son las necesidades y expectativas del consumidor, usuario, cliente u otra parte interesada a la que nosotros querramos satisfacer con nuestro producto o servicio. Entonces, esto viene un poco para introducción, para analizar algunas de las definiciones que tenemos de calidad. Una de las definiciones las da Peter Drucker, que dice que la calidad es todo aquello que el cliente valora y por lo que está dispuesto a pagar. Fíjense cómo en la definición de calidad que da ya introduce el concepto de cliente. Por otro lado, tenemos una de las definiciones de Philip Crosby, que dice que calidad es hacer bien el trabajo desde la primera vez. Acá ya también nos da una idea de que para que un producto sea de calidad o un servicio sea de calidad, tiene que haber una planificación previa. Habrá que pensarlo para que salga bien desde la primera ocasión. Y otra definición que también da Philip Crosby es que la calidad es conformidad con los requisitos. Conformidad, estamos hablando de cumplimiento. ¿Y con los requisitos de quiénes? Bueno, del público target al que nosotros apuntemos para venderle nuestro producto o servicio.
De ahí que tengamos que primero definir esas necesidades y expectativas y para luego poder satisfacerlas adecuadamente. Crosby también dice que las cosas buenas suceden solamente si se planean, las cosas malas suceden solas. Ahí de vuelta haciendo un énfasis en la importancia de la planificación. Bueno, pero nosotros vamos a hablar de una norma, la ISO 9001, que habla de sistemas de gestión de la calidad. Y cuando hablamos de gestión de la calidad, nos estamos refiriendo a estas cuatro fases que se ven en pantalla. La calidad se hizo fuerte, podemos decir, como práctica en el siglo XX, ya posterior a la revolución industrial y con lo que era la producción en serie a gran escala, se empezó a hacer foco en el control de calidad, en justamente especificar, sobre todo esto en la industria manufacturera, los productos que se elaboraban, definir cuáles eran sus especificaciones y controlar si cumplía o no con ellas. En función de ellas podrían surgir productos con fallas, que podrían ser reprocesados o ser desperdicios. Pero la idea era hacer foco en el producto final y controlar estas especificaciones detalladas. Luego, el concepto evoluciona al de aseguramiento de la calidad. De alguna forma, los profesionales de la calidad se dan cuenta que más que hacer foco en el control de la calidad, ¿por qué no hacer foco en los procesos de fabricación para que cuando lleguen los productos a ser controlados, finalmente haya la menor cantidad de fallas posibles? Para eso, previamente, hay que hacer una planificación de la calidad para asegurar que esos procesos sean los adecuados. Y la gestión de la calidad se completa, finalmente, con la mejora, con el esfuerzo que hay que hacer orientado a mejorar el producto que nosotros ya estamos brindando a nuestros consumidores o clientes. Todo esto conforma la gestión de la calidad y sobre eso vamos a hablar. Hablamos entonces, decimos norma ISO 9001, vamos a mencionar primero qué es la ISO, es la Organización Internacional de Estandarización. Es una organización fundada en 1947, en la época de posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Tiene sede en Ginebra, Suiza, y está representada por la mayoría de los países del globo. Actualmente está integrada por 164 países, entre ellos la Argentina. Y tiene como función, como misión principal, la elaboración de estándares. Junto con otras organizaciones internacionales como la Comisión Electrotécnica Internacional y la Unión Internacional de Telecomunicaciones, conforman lo que es el Consejo Mundial de Normas. Hacen una coordinación de alto nivel donde entre las tres organizaciones se dedican a la creación de estándares internacionales. Estos estándares pueden ser referidos a la certificación de productos, de sistemas de gestión, que es de lo que vamos a hablar hoy, para la acreditación de organismos de certificación de productos, de los sistemas, de personas, también generan estándares para lo que es acreditación de laboratorios, en fin, este es un esfuerzo que hacen de manera conjunta entre estas tres organizaciones. Bien, la familia de normas ISO 9000 es un conjunto de normas que están referidas a los sistemas de calidad y de mejora continua. Quizás son las más conocidas y popularmente difundidas en el mundo y conocidas por la sociedad dentro de lo que es el conjunto de normas ISO. Representan un consenso internacional. Y lo interesante es que estas normas son válidas para cualquier tipo de organización. Estamos hablando desde multinacionales, desde pymes, pequeñas y medianas empresas, organizaciones privadas, estatales, cualquier tipo de organización puede seguir esta familia de normas relacionadas con la calidad.
Dentro de la familia de normas ISO tenemos por un lado la ISO 9000 a secas, que es una norma que da los fundamentos y vocabularios, establece todos los términos, es como un gran diccionario, principalmente también trae los que son los principios de la calidad en los que se basan los sistemas de gestión. Luego tenemos la norma ISO 9001, propiamente dicha, que lo que trae son requisitos, los requisitos necesarios para establecer un sistema de gestión de la calidad en cualquier tipo de organización. Esta norma es certificable, es decir, que puede venir una tercera parte a auditar a nuestra organización y declarar que nosotros cumplimos con esta norma ISO 9001. Otras normas de la familia 9000, está la 9002, que son directrices o recomendaciones que amplían un poco más lo que es la interpretación de la 9001. Tenemos también la 9004, en que es una norma orientada para organizaciones que ya tienen sistemas de gestión de la calidad maduros de ya varios años y quieren implementar nuevas herramientas. Bueno, esta es una nueva norma, esta es una norma que tiene eso como función. Por otro lado, también dentro de la familia ISO 9000 está la 19011, que es la que nos dan las directrices para auditar los sistemas de gestión en general. Bien, cuando hablamos de la norma ISO 9001, estamos hablando de una norma que se creó hace 33 años, su primera versión fue en 1987, fue creada por un comité técnico especial, que es el 176, dedicado a la calidad, y como ven aquí, esta norma fue evolucionando en diferentes versiones, hasta llegar a la versión actual vigente, que es la del año 2015. Es decir, ahora estamos en la 9001-2015. En general, las normas se van revisando por periodos de 5 años y se decide si mantener la versión vigente o pasar a una nueva versión, y ahí se desarrolla todo un proceso de actualización que ya tiene establecido ISO, donde participan todos los países miembros. Por ejemplo, Argentina participa a través del IRAM, como organismo miembro de ISO, y todos pueden dar sus opiniones para desarrollar las diferentes versiones. Bueno, decíamos, actualmente estamos en la 2015. ¿Qué es esta norma? Bueno, básicamente define el qué y no el cómo. ¿Qué quiere decir esto? Que esta norma nos dice qué cosas tiene que contener un sistema de gestión de la calidad, pero no nos dice cómo abordarlos, esos requisitos. El cómo queda de parte de cada organización. Por eso decimos que la 9001 puede ser complementada muy bien con otros modelos de mejoras de procesos que describen muy bien cómo abordar procesos, como puede ser el Lean Management o Six Sigma. Pueden tranquilamente estar complementados dentro de la base de un sistema de gestión de la calidad según ISO 9001. Decimos que la 9001 lo que nos permite demostrar como organización es la capacidad de proporcionar regularmente productos y servicios por el hecho de estandarizar los procesos. Tiene un claro enfoque en la satisfacción del cliente. Los esfuerzos que se realizan siempre son para justamente satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. También permite abordar riesgos y oportunidades de los procesos de la organización, y es el tema de gestión de riesgos el que después vamos a estar viendo con el licenciado Matías Álvarez específicamente. Es una norma que, como les decíamos, es certificable, pero no certifica la calidad del producto o servicio en sí. Recuerden, esta es una norma genérica y como tal, las especificaciones de cada producto o servicio la hace cada organización. Esta norma lo que está orientado, como vamos a ver ahora, es en los procesos.
Este es uno de los principios más importantes de la ISO 9001 y es el enfoque a procesos. De alguna manera, lo que nos pide es que estandaricemos los procesos de la organización. Bueno, ¿qué son los procesos? Los procesos los podemos definir como conjuntos de actividades que están interrelacionadas y permiten transformar entradas y salidas. Por ejemplo, si hablo de un proceso de atención al cliente, una entrada podrá ser un reclamo que trae un cliente y la salida podrá ser la solución de dicho reclamo. Es decir, para que nosotros entendamos algo como proceso, tiene que haber una transformación. Uno de los padres de la calidad, Edwards Deming, decía que si usted no puede describir lo que está haciendo como un proceso, usted no sabe lo que está haciendo. Así que llevando esto bien claramente de que es mandatorio y es extremadamente necesario primero identificar los procesos de la organización antes de arrancar como parte inicial de un sistema de gestión de la calidad. Así como hablamos de un enfoque en procesos y que estos procesos vienen a alinear las distintas actividades de la empresa, los procesos en sí también tienen que ordenarse en un nivel superior en lo que sería un sistema de gestión. Este es un principio que actualmente no figura en la 9000, sí en una versión anterior, pero vale la pena retomarlo como para decir que para poder entender el concepto de sistema de gestión, así como las actividades quedan en un conjunto de procesos, es el conjunto de procesos lo que hace un sistema de gestión. Y esto lo que nos va a permitir es establecer pautas claras de trabajo en toda la organización, siempre con la mirada en el logro de los objetivos que la organización se proponga, de cara a ser más eficiente y eficaz. Otro de los principios en los que se basa la ISO 9001 es el principio de mejora. Y tenemos acá el ciclo de la mejora continua. Toda la norma está basada en este ciclo, donde nos dice que primero tenemos que planificar las cosas que vamos a realizar, para luego ejecutarlas, hacerlas, luego verificar lo que hicimos, si efectivamente tiene relación con lo que planificamos previamente, y en función de los resultados de esa verificación vamos a actuar, vamos a tomar nuevas decisiones que retroalimenten una replanificación, y así se cierra el ciclo. Y de esta forma es como nos invita la ISO 9001 a que trabajemos en nuestro día a día. De alguna manera, si nuestro sistema de gestión está representado por este ciclo de la mejora continua, la ISO 9001 viene a ser como una cuña de estandarización que nos da las bases necesarias para nuestro sistema de gestión y para que el sistema de gestión pueda comenzar a rodar hacia la mejora a través de diferentes herramientas que nosotros trabajemos con ellas. Bueno. Dentro de los beneficios que podemos obtener de la ISO 9001 están estos. A ver, prestigio y confiabilidad es una, para el público en general, saber que una organización esté certificada ISO 9001 habla de un nivel de confianza, sobre todo también por el hecho de que son terceras partes u otras organizaciones, en este caso entes de certificación, los que vienen a evaluar el trabajo del sistema de gestión de cada una de las organizaciones, y esto hace a que sea también un proceso imparcial. La norma nos permite trabajar en forma ordenada y sistemática, justamente por esta cuestión de querer estandarizar las diferentes actividades y procesos. Nos permite disponer de documentación apropiada a cada tarea para poder también tener un respaldo sobre lo que uno hace. Nos permite mejorar la gestión en general, evitar reprocesos,
justamente uno busca con el aseguramiento de la calidad que la cantidad de fallas sea la mínima posible y, bueno, que estas después pueden convertirse en un reproceso o en un scrap, en un desperdicio. Nos permite detectar y corregir errores sistemáticos, errores que puedan ocurrir frecuentemente, y los corregimos a través de lo que son las acciones correctivas, que son acciones que nos permiten eliminar las causas raíces de los problemas. Esto es todo, el tratamiento de hallazgos es un punto muy importante de esta norma. Y también identificar riesgos y oportunidades para la organización. No obstante, también puede haber riesgos por la implementación de ISO 9001, y esto se ha visto en muchas organizaciones. Uno de esos riesgos es querer escribirlo todo. Cuando hablamos de un sistema de gestión de la calidad, no nos referimos estrictamente a un sistema de gestión documental. La documentación hace de soporte, pero no es el punto principal de un sistema de gestión. Justamente, querer escribirlo todo y querer tener todo documentado puede llevarnos a una implantación burocrática, generar, ahí, como dice ahí, registros sin sentidos, quizás armamos todo un esquema tan complejo que, por ejemplo, supongamos una persona, un operario en una fábrica que encuentre una falla en un producto elaborado, sabe que para tratar esa falla tiene que llenar un registro que se lo tiene que mandar al supervisor, que el supervisor lo analiza y lo va a elevar a un comité, y de ese comité va a surgir una acción para poder dar respuesta a esa falla. Quizás para una simple falla eso es demasiado, y el operario tome la decisión para lo resuelvo por mi cuenta, no voy a hacer todo esto, no doy aviso, y ahí es cuando empieza a fallar y a jugarnos en contra un sistema de gestión. Es decir, toda documentación que nosotros hagamos realmente tiene que ser de valor para la empresa. No tiene que generar ruido, no tiene que generar burocracia. Y en ese sentido, la ISO 9001 se ha vuelto en su última versión bastante flexible, permite que la propia organización sea la que decida qué cosas documentar, más allá de algunas cosas puntuales que la norma pide que sí o sí tengan que estar documentadas. Pero la verdad, existe una gran flexibilidad hoy con respecto a eso. Otro de los riesgos que puede haber es esto de trabajar para los auditores. Pasa que muchas organizaciones se acerca el día de auditoría, semanas antes se ponen a trabajar lo que no hicieron en todo el año. Bueno, claramente eso es un error y habla de que el sistema de gestión no está funcionando adecuadamente. La idea es que cuando se implemente un sistema de gestión pase a ser parte de la rutina de cada trabajador, de cada colaborador en su día a día. Es decir, que esté internalizado, que no sea trabajo extra o cosas de más que haya que hacer porque lo pide el auditor. Ahí es cuando empieza también a fallar el sentido. Lo mismo buscar solo el certificado. Muchas organizaciones, a través de su dirección, saben que certificar ISO 9001 puede abrirles la puerta a nuevos mercados, quizás a un cliente que lo pide como requisito, y lo ponen como objetivo principal. Bueno, lamentablemente en esas organizaciones podrán certificar, tal vez al principio, pero esos sistemas de gestión no suelen mantenerse en el tiempo, porque justamente no estaban orientados al principal objetivo, que es el de mejorar, ordenar a las actividades de la empresa, trabajar de una forma más eficiente. Y otro riesgo puede ser también el de la resistencia al cambio de las personas. Es totalmente lógico que si uno de repente quiere implementar un sistema de gestión y eso puede representar hacer un giro de 180 grados de lo que toda la empresa venía haciendo normalmente, eso puede ser un shock y probablemente no sea tomado de la mejor manera. Lo que se propone generalmente desde la implementación de sistemas de gestión es hacer cambios graduales, pequeños, no algo tan drástico de 180 grados, y esa suma de pequeños cambios hacen a lo que es la mejora continua. Nadie espera que una empresa que recién certificó ISO 9001 sea un 10 y tenga todo perfecto. Este es un proceso que requiere madurez y lleva años. No es lo mismo alguien con certificado en su primer año en sistema de gestión que una organización que esté certificada hace más de 10 años. Tiene otro grado de madurez.
¿Cómo alcanzar un sistema de gestión de la calidad exitoso? Bueno, es clave que la dirección esté involucrada. Si la dirección no cree en que el sistema de gestión va a servir, entonces probablemente no podamos implementarlo. Esto tiene que venir de arriba hacia abajo, no viceversa. Tiene que estar primero convencida la dirección. Implementar un sistema de gestión también requiere una fuerte comunicación. Transversal es un proceso que atraviesa toda la compañía. Entonces, es clave la comunicación y a todos los niveles. Esto no puede ser implementado por un grupo, llamémosle de calidad, y que van a liderar el proyecto. Esto tiene que ser trabajado en forma integral por todos los colaboradores. Por lo menos para que realmente sea exitoso. Va a requerir, obviamente, una política de formación, cada uno se tendrá que capacitar, la organización deberá capacitar a todos los colaboradores para que sean conscientes de cómo cada uno puede contribuir al sistema, y probablemente, si es una organización que recién arranca, no tiene experiencia, va a necesitar asistencia externa. Cuando hablamos de un proceso de implementación, como les decía, comienza con el compromiso de la dirección, por lo tanto va a ser una definición estratégica, implementar un sistema de gestión. Luego vamos a comenzar con el desarrollo del sistema de gestión propiamente dicho, es decir, tener el esqueleto, la base del sistema, y probablemente necesitemos asesoramiento externo. Una vez que todo ese esqueleto está, a través de, puede ser procedimientos, de registros, de buenas prácticas que se implementen, de capacitaciones, bueno, hay que empezar a darle rodaje. Estamos en la etapa de implementación, ahí vamos a empezar a colectar información, quizás nos hemos propuesto metas con objetivos medibles en diferentes procesos y sectores, y vamos a empezar, bueno, a ver cuán buenos somos, si nuestras metas fueron realistas y ambiciosas. Y vamos a llegar a, una vez implementado el sistema, a los procesos de evaluación del desempeño, que son la auditoría interna y la revisión por la dirección. Y acá va a ser clave que haya auditores internos formados en la organización para que puedan relevar justamente todos los procesos alcanzados por el sistema de gestión. Finalmente, si la organización decide avanzar a una certificación, bueno, también será estratégico seleccionar qué ente de certificación será el adecuado para justamente certificar a la organización. A modo general, en lo que es el sistema de normas, y el sistema nacional específicamente, nosotros, bueno, a nivel internacional está, por ejemplo, tenemos al Foro Internacional de Acreditación, es una organización que baja lineamientos a todos los organismos de acreditación de los diferentes países. Por ejemplo, en Argentina, nuestro organismo acreditador es el Organismo Argentino de Acreditación, el OAA, y por otro lado tenemos Organismo de Normalización, AIRAM. AIRAM tiene una doble función. Como organismo de normalización, es creador de normas argentinas, y por otro lado, es un organismo de certificación, uno más del mercado, junto con otros, como vemos aquí, después vamos a ver bien varios ejemplos, que son los que efectivamente van a auditar a las empresas y van a expedir un certificado. El organismo de acreditación lo que hace es evaluar a los entes de certificación y evalúa la competencia de estos entes de certificación. Por eso es muy importante que los entes de certificación estén acreditados por el OAA o algún otro organismo de acreditación de otro país. Ejemplos de organismos de certificación que tenemos hoy en el mercado argentino: TÜV Rheinland, Intertek, RINA, Lloyd's Register, IRAM, DQS, Bureau Veritas, SGS, DNB. Estos son algunos de los más conocidos. Y los organismos de acreditación
que más populares, bueno, está el OA en Argentina, en Chile está el INN, en Brasil está Inmetro, en Alemania el DAX. Entonces, quizás alguna empresa que, por ejemplo, tenga que elegir un ente de certificación y exporta productos a Europa, bueno, quizás le va a interesar que el ente de certificación que contrate esté acreditado con algún acreditador europeo, como por ejemplo DAX, porque justamente será más conocido, más reconocido en el mercado de Europa. Alguna empresa local con un trabajo con sus clientes, principalmente en el mercado interno, quizás esto no sea relevante y les interese contratar un ente de certificación que está acreditado con el organismo argentino. Eso será parte de las decisiones estratégicas que tome la empresa. Bien, ¿y cómo es el proceso de certificación de un sistema de gestión? Bueno, va a comenzar obviamente con una cotización y una selección que haga la organización de este ente. Se va a programar una fecha de auditoría, y esta auditoría de certificación se desglosa en dos fases. Está la fase 1, que es una auditoría más enfocada en lo documental, en evaluar que se hayan cumplido en líneas generales todos los requisitos de la norma, que se hayan abordado. De ahí puede surgir un informe, que de tener hallazgos requerirán distintas acciones por parte de la organización. Y una auditoría de fase 2, con un enfoque un poco más operativo, donde el auditor hará entrevistas al personal, también hará una observación de los procesos productivos y tomará de ahí las diferentes conclusiones que dejará en un informe final. Si ese informe tiene como conclusión que la organización es conforme con la ISO 9001, bueno, el auditor hará la recomendación de esa certificación y la empresa que se certifique se le va a expedir un certificado con una validez de 3 años. No obstante, queda supeditado a auditorías de seguimiento anuales, esa es la frecuencia normal a la que van a tener auditorías externas. Bueno, los invito nuevamente a otra pregunta para ver si se entendió. Los voy a invitar al Join My Quiz nuevamente, un segundo. Los que quieran participar pueden entonces ingresar este nuevo código. 63-20-06. Bien, ahí ya hay gente ingresando. Vamos a dar un segundito. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la pregunta. Bien, ya está contestando la mayoría. Vamos a esperar unos segundos más. Bien, bueno, vamos a darle terminar. Esperamos los resultados.
Bueno, a ver, veamos. Entonces la pregunta era, ¿cuál sería el principal objetivo de certificar ISO 9001? Y la respuesta correcta es la primera, que por suerte la gran mayoría ha contestado bien, es certificar que los procesos del sistema de gestión de la calidad son conformes con los requisitos ISO 9001. Bien, ¿por qué las otras no corresponden? Bueno, dije en un momento que la ISO 9001 no certifica la calidad del producto o servicio provisto. Voy a dar un ejemplo. Decía que la ISO 9001 deja del lado de la organización que defina las especificaciones de ese producto y servicio. Imagínense, por ejemplo, que nosotros fabricamos enchufes eléctricos. Bueno, hay una norma de producto específica para enchufe eléctrico, donde, por ejemplo, indica que acá en Argentina los enchufes tienen que ser de tres patas planas y ya no se permiten los enchufes de varillas redondas, por ejemplo. O hay normas de producto, por ejemplo, que especifican las condiciones para que un alimento pueda ser certificado como orgánico, que es lo que debe cumplir. Bueno, esas son normas de producto. La ISO 9001 es una norma enfocada en procesos. Si nosotros somos productores de alimentos, podemos implementar ISO 9001 y a su vez estar cumpliendo, por ejemplo, con esa norma de alimentos orgánicos. Pero de vuelta, el foco de la 9001 son los procesos y cómo estos se gestionan. Y para eso, y lo que se evalúa es el cumplimiento con estos requisitos básicos que nos da la 9001. Bien, volviendo al PowerPoint. Entonces, un poco les dejo esto también para quien le interese más información, pueden acceder a ese link o escanear el código QR que corresponde al comité técnico de ISO que se dedica a estas normas de calidad, el 176. Y hay un comité específico para estas normas, para esta familia de normas ISO 9000, el subcomité 2. Acá van a poder encontrar distintas publicaciones, las novedades con respecto a estas normas. En todo lo que respecta a los estándares ISO, siempre hay que estar actualizado porque van evolucionando en el tiempo y entonces requieren que uno haga un seguimiento y se vaya formando y aprendiendo sobre las diferentes novedades. Así que este es un buen lugar para poder tomar esa información. Hay publicaciones gratuitas también. Sí, debo decir que están en inglés, pero son de, bueno, de acceso público. Después siempre hay otras, en otros lugares se terminan traduciendo, pero lo pueden tomar como un punto de partida para poder conseguir información. Bueno, ahora vamos a pasar un espacio de consultas. Pablo Matías, no sé si ahí ustedes pudieron tomar alguna de las preguntas. Bueno, gracias, Daniel. Bueno, como decía Daniel, vamos a establecer este espacio de consulta. Hay algunas consultas que ya han hecho durante la ponencia y otras consultas que se están sumando en este momento. Bueno, agradecemos a todos los que han participado y están participando y que están enriqueciendo esta charla con estas preguntas. Bueno, Angélica Reyes nos pregunta. En caso de no documentar algunos procesos, también se corre el riesgo de perder trazabilidad. ¿Cómo saber qué documentar y qué no documentar? Bueno, lo que dice Angélica es correcto. Si la trazabilidad es un requisito crítico de la organización, claramente habrá que documentarlo, pero la 9001 no te va a decir esto documentalo, sino que esa decisión va a quedar de parte de la organización. A ver, hay organizaciones, hay rubros donde típicamente necesitan estar ampliamente documentados, como puede ser, por ejemplo, la industria farmacéutica, donde por buenas prácticas manufactura prácticamente tienen documentado todo.
todo está documentado. ¿Por qué? Porque ahí es muy importante garantizar la trazabilidad y un tema legal de dónde es que puedes, si llega a haber algún problema, con, por ejemplo, con algún medicamento. Entonces, en ese tipo de industrias, bueno, probablemente el sistema de gestión sea altamente documentado. Pero imagínate otras, como puede ser, no sé, la industria del desarrollo de software, donde prácticamente, primero, que la documentación no va a ser en papel, son organizaciones hoy por hoy sin papel, donde van a tener todo en formato electrónico, donde probablemente la documentación la tengan dispersa en diferentes lugares, en un CRM, en un ERP, en la nube, en una red local. Es decir, es mucho más complejo que tener, como tradicionalmente se tenía, un gran manual de calidad de cientos de páginas donde estaba todo el sistema. Entonces, justamente para garantizar esas diferentes realidades es que la norma deja a criterio de cada organización ver qué es necesario documentar. Bien, gracias, Daniel. Continuando con otra consulta, ¿cómo involucrar a la dirección en el caso de un sistema de gestión de calidad implementado en un organismo gubernamental, ¿no? Ya que esta posición, ¿no?, de dirección cambia cada cierto periodo de tiempo. Bien, entiendo, lo que apunta es que quizás quien esté en esa figura de dirección puede tener un cargo político y se va renovando con los diferentes gobiernos. La idea un poco que un sistema de gestión de calidad tiene que ser una decisión estratégica a largo plazo, que no dependa de un gobierno de turno. Entonces, la política que habría que implementar debería ser independiente de quién hoy maneje la dirección. Y para eso, bueno, es importante el grado de conciencia y de conocimiento que tengan sobre la necesidad de un sistema de gestión para organizar y estandarizar los procesos. Una práctica, aporto a lo que estás comentando, Daniel, en los organismos estatales, o sea, de gobierno, ya sea municipio, provincia o nación, se viene trabajando con sistemas de gestión hace muchos años, ya hace más de 20 años que vienen trabajando, hay muchas organizaciones ya de distintos ámbitos, tanto municipal como provincial y ministerio, que están certificados sus sistemas de gestión. Una de las cosas que se trabaja con respecto a lo que es el compromiso es, por ejemplo, en las municipalidades que están certificadas, lo que se hace es establecer lo que sería el Consejo Deliberante, establecer una ordenanza, ¿no?, que eso permita que a través de los cambios de gestión, esa ordenanza mantenga el sistema de gestión de calidad, y en el caso de lo que son provinciales, se establecen a través de leyes de implementación para que se pueda mantener ese sistema de gestión a lo largo de los cambios de gestión. Continúo con otra consulta. Esa sería la diferencia entre certificar y acreditar la norma, como por ejemplo la 17025, y aprovecho, sumo a esta consulta también, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, que no quedó claro, entre certificar y acreditar? Bien. Bueno, esta norma ISO 9001 es certificable, se certifica. ¿Qué quiere decir esto? Que va a venir un ente de certificación y va a evaluar la conformidad que nosotros como organización tengamos con la ISO 9001. La acreditación suma, aparte de la evaluación de la conformidad con requisitos de la norma a acreditar, suma lo que es la evaluación de competencias y otros puntos adicionales, temas como puede ser la imparcialidad, distintos principios que están en estas normas, como mencionaste la 17025, que es la de acreditación de laboratorios, o puede ser la 17020 de organismos de inspección, 17021 el organismo de certificación, etc. Es decir, que la acreditación también suma lo que es la evaluación de competencias. Por eso, ¿quién certifica? Los entes de certificación de sistema de gestión están acreditados, y es el organismo argentino de acreditación, el OAA, quien los audita para que ellos demuestren, evalúan la competencia de estos entes en hacer su trabajo. Bien.
¿Cuál sería la secuencia lógica de implementación? Bien, bueno, un poco lo mencionábamos en una de las diapositivas, esto de que tiene que haber una decisión estratégica por parte de la dirección, luego un desarrollo del sistema de gestión que va a comenzar con la identificación de los procesos, con relevarlos, la implementación, es decir, bueno, todo esto que planificamos, pongámoslo en marcha, nos definimos objetivos, bueno, hagamos todos los esfuerzos, las acciones para cumplirlos, lo mismo, abordemos todos los riesgos y oportunidades que hemos identificado, y luego la etapa de evaluación, a partir de la auditoría interna, de la revisión por la dirección, y finalmente una auditoría externa si es que la empresa decide certificar. Bien. Otra consulta que tenemos de Erika Torres es cómo lograr el involucramiento de la dirección cuyo fin sea la implementación para la mejora y no solo obtener la certificación. Que no trabajo bueno, ahí. Claro, y eso depende mucho de la cultura de cada empresa. Para algunas direcciones podrá ser evidente que un sistema de gestión lo va a ayudar para mejorar la organización de la empresa y para otros no. Esto va a depender de muchos factores y cada caso es un mundo donde hay que analizar, pero lo que está claro es que si la dirección no se convence primero, no va a prosperar bien una implementación de un sistema de gestión. Bien, nos pregunta Fabián si realmente existe una tendencia en unificar la ISO 9001 y la ISO 14001. Bien, sí, totalmente empresas comienzan, evolucionan sus sistemas de gestión integrándolos con otras normas. En el caso de la 14001, para los que no lo saben, corresponde a sistemas de gestión ambiental. Entonces ya se trabaja calidad y medio ambiente de una forma integrada, que es lo lógico, que es mucho más eficiente que trabajarlo en forma paralela. Los mismos, un sistema de calidad ISO 9001 se puede integrar con 22.000, que es de inocuidad alimentaria, 27.001, que es de seguridad de la información, 45.001, que es de seguridad y salud de los trabajadores, es decir, hay muchos... 50.001, que es de gestión de la energía, hay un montón de estándares de sistemas de gestión y todos pueden ser integrados, e hizo algo bueno que yo no comenté porque ya es ir a fondo con la norma, tiene todos los capítulos en lo que es una estructura de alto nivel, donde la estructura de los capítulos de cada una de estas normas, 9.001, 14.001, 45.001, etcétera, tienen una estructura común, lo que lo hace más fácil que se integren. Sumado a lo que comenta Daniel, hoy la tendencia de todos los sistemas de gestión es ir hacia la integración. Si bien una organización decide implementar un sistema de calidad ISO 9001, hay prácticas de otras disciplinas que se pueden integrar. En curso, toda organización debe tener un servicio de higiene y seguridad o aquellas que tienen alguna incumbencia o impacto ambiental también. Entonces, la idea de cuando se implementa un sistema de gestión, aunque sea solamente ISO 9001, es integrar esas partes también, esas disciplinas, porque muchas veces pasa en las auditorías que se hace alguna consulta referente a ambiente de trabajo y la respuesta es que eso lo hace el de higiene y seguridad. Y la verdad que si tenemos un sistema de gestión fortalecido, ir integrando, aunque no sea una ISO 14001 o una 45.000 de salud y seguridad, ir integrando estas disciplinas dentro del sistema de calidad. O a veces también estas, como decíamos que la ISO 9001 no establece el cómo, muchas organizaciones deciden también ir mejorando su sistema de gestión con otras disciplinas como Lean Management, o como Six Sigma, o como agilidad, y la verdad que estas disciplinas son integrables a lo que es el sistema de gestión de calidad, ya que nos transmiten el cómo, y podemos ir mejorando y fortaleciendo nuestro sistema de gestión. Bien. Quiero certificar ISO 9001, ¿se puede acceder solo a algunos procesos, o se debe completar todos los procesos de la organización? Ok, bueno, esa es una pregunta interesante, habla del alcance del sistema de gestión. Una vez que nosotros identificamos los procesos de la organización, la 9001, permite que
hagamos un alcance funcional y trabajemos sobre, si queremos, solo uno de los procesos y no todos los procesos de la organización. Por ejemplo, no sé, una fábrica de lácteos que decida que el sistema de gestión abarque solo lo que es la comercialización y distribución de los productos lácteos, no así los procesos de fabricación. Bueno, eso es válido para ISO 9001 y se puede trabajar de esa manera. O, por ejemplo, que la organización decide implementar el sistema de gestión sobre una unidad de negocios en particular y no sobre... ¿no? Eso es válido. Generalmente, y bueno, dependerá de muchos factores, pero lo ideal es que el sistema de gestión alcance toda la organización, porque esa manera es la forma de garantizar que se internalice eficazmente con el negocio, que ese es uno de los puntos muy importantes y que tiene que garantizar la dirección. También puede ser un camino de planificación a largo plazo. Hay muchas organizaciones que son grandes, entonces van implementando su sistema de gestión por etapas hasta que en su objetivo general tienen todos los procesos certificados. Bien, ¿cómo podría ampliar cuál es la diferencia entre una corrección y una acción correctiva? Bueno, cuando tenemos un... lo vemos, se vería bien cuando se estudia la norma, pero básicamente si hay una no conformidad, que es un desvío o un incumplimiento de un requisito, la corrección lo que hace es resolver el problema. Si, por ejemplo, no sé, el problema fue que no se hizo una auditoría interna, ¿cuál es la corrección? Hacerla. No se hizo, se hace. Por otro lado, bien, lo que pide la ISO 9001... Sí, Pablo, decime. No, perdón. Lo que pide la ISO 9001 es analizar la causa raíz del problema y establecer una acción correctiva. Yo no sé, habrá que ver por qué es que no se hizo en primera instancia una auditoría interna. Quizás es porque no había suficientes auditores internos. O el auditor interno que estaba calificado se enfermó en la fecha que había que hacer la auditoría interna y entonces no pudo realizarse. Bueno, entonces la acción correctiva, si es que esa es la causa raíz, que había pocos auditores internos, será formar más auditores internos o salir a contratar auditores freelancers. Bien, entonces digamos que la corrección de algún lado apunta a solucionar el problema y la acción correctiva a eliminar la causa raíz para que ese problema no suceda en el futuro. Es distinta la concepción. Bien, bueno, vamos cerrando la consulta de esta primera etapa. Hago esta consulta que es Javier, que nos consulta: cuando hablamos de cliente interno, ¿nos referimos a los compañeros de trabajo de otros sectores? ¿Influyen en la toma de decisiones y en revisiones? Sí, totalmente. Puede ser un compañero de trabajo, un cliente interno, si por ejemplo nosotros participamos de un proceso, a ver, habíamos hablado en proceso de atención al cliente. Supongamos que quien está en proceso de atención al cliente es alguien que recibe el reclamo de un cliente, pero para darle la solución, quizás después tiene que pasar antes por un área técnica que dé esa solución. Entonces, nosotros, lo que es la solución del proceso de atención, quizás es la salida es una entrada a un proceso en el área técnica. Y ahí estamos hablando con la gente del área técnica, va a ser nuestro cliente interno, al que nosotros le entreguemos ese reclamo para que termine trabajándolo. Bien, entonces ahí por eso hay que identificar bien procesos, entradas y salidas de cada proceso, y puede ser que la salida de un proceso sea entrada de otro. Y ahí entonces está el cliente, es quien recibe la salida que sale del proceso previo. No sé si me expliqué o me enredé un poco. Bien, y la última consulta que nos hace Andrés, que ya, bueno, respondimos y la podemos aclarar, nos pregunta si se puede implementar en un organismo público. La respuesta es sí, ya hace varios años que los organismos públicos implementan y certifican los sistemas de gestión. Bueno, les agradecemos y les pedimos, o sea, si quieren sumarse a otras consultas. No sé si acá tenemos en la presentación tu email, o si no, ahora lo compartimos en el chat
para aquellos que quieran consultar alguna pregunta en detalle, podemos dejar el email de Daniel ahora en el chat. Dale, dale. Daniel, nos ha servido mucho, muy rico esta presentación. Gracias, Daniel.